Hola amigos, mi nombre es Ricardo Kusunoki, soy investigador en temas de historia del arte peruano y quiero hablarles de una obra muy especial ubicada en la sala 7 del museo, en la sección dedicada a la pintura cusqueña del siglo XVII. Como es sabido, tras el terremoto de 1650, el Cusco inició un paulatino proceso de reconstrucción que lo convirtió en el centro de una intensa actividad artística, la cual rápidamente se proyectaría a toda el área andina. En efecto, al finalizar ese siglo, los maestros y talleres instalados en aquella ciudad producían numerosas pinturas cuyo destino no solo eran los actuales Perú y Bolivia, sino incluso puntos tan alejados como Santiago de Chile y Buenos Aires. Este éxito descansaba en una gran capacidad para dialogar creativamente con el constante flujo internacional de imágenes. Así se explican obras como este encantador Retorno de Egipto, que como la mayoría de las pinturas coloniales cusqueñas, carece de una firma o inscripción que permite identificar quién fue su autor e incluso cuándo fue pintada. El cuadro representa el momento en el que la Sagrada Familia, tras haber huido de Israel luego del nacimiento de Jesús, retorna años después a su patria, ya salvo debido a la muerte del rey Herodes, quien la perseguía para matar al niño. Como muchos otros pintores de Europa y de América, el maestro cusqueño que pintó el cuadro representó este tema basándose en una famosa composición del artista flamenco Pedro Pablo Rubens, llevada a la estampa por su compatriota Lucas Fosterman. Flandes, que formaba parte del Imperio Español al igual que el Perú, era uno de los centros más importantes del arte occidental y su influencia se extendía por todo el mundo a través de la intensa circulación de estampas y pinturas producidas en aquella región. Es posible que el pintor de Retorno de Egipto no utilizase la estampa original de Wostermann para realizar su pintura, sino una edición posterior que ya invertía la composición de Rubens. Por otra parte, la imagen de Wostermann era conocida desde décadas atrás en el Cusco, de manera que un artífice podía replicar la composición a partir de otras pinturas ya existentes en la propia ciudad. Pero la familiaridad del maestro cusqueño con los modelos difundidos desde Flandes se hace evidente también en la forma como reelaboró la composición de Rubens, al integrarla a un idealizado fondo con boscajes y horizontes que se pierden en la lejanía. La forma como la escena sagrada se integra en un país o paisaje también tenía su origen en la pintura flamenca y los maestros cusqueños convertirían este recurso en uno de los elementos distintivos del arte local. Así, en 1680, Diego Quispetito utilizó de esa forma la mencionada composición de Rubens e incluso otros pintores asumirían una actitud mucho más audaz al emplazar en medio de boscajes idealizados varias escenas sagradas tradicionalmente representadas en un interior. Por su carácter paradisíaco, aquellos paisajes, sin relación directa con el entorno de los propios pintores cusqueños, debieron ser considerados como el marco apropiado para el desarrollo de una escena sagrada. Por ejemplo, cuando el cura Isidro Martínez se encargó para la iglesia de Cotahuasi en 1768 una serie de cuadros religiosos, demandó al pintor Cipriano Toledo que pusiese todo su talento en estas obras porque ellas finalmente estaban consagradas a Dios. Pero por lo mismo, también le pidió que estas escenas religiosas incluyesen, y cito, mucha armonía de árboles y pájaros, como un elemento clave para la belleza de los lienzos. Lo que explica también que muchas pinturas de tema no religioso incluyen el mismo tipo de paisajes. Cuando los inventarios antiguos nos revelan la existencia de numerosas pinturas de países en las casas coloniales, es posible imaginar la gran diversidad de temas plasmada en estas obras, pero sobre todo la misma belleza sumamente idealizada y amable de este retorno de Egipto.